Ay, 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 ¿qué pasa cuando comienza a caerse el cabello tanto en las mujeres como en los hombres? Que es, algunos hombres les sucede a partir de los 20 y pico y 30 años, ¿eh? Sin embargo, lo más frecuente es como los 40 y pico, 50 y pico de años. ¿Qué tratamientos existen? Y vamos a profundizar en este tema delicado e interesante para ambos sexos, la caída del cabello y cuáles serían las soluciones. Doctor Jorge Gaviria, buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todos tus teleoyentes. ¿Por qué sucede la caída del cabello? Bueno, vamos a ser específicos. En la caída del pelo hay factores fundamentales, como es la parte hereditaria, como es la parte genética y como es la cuestión de las hormonas. Y esto sucede usualmente a partir de que comienza el declive hormonal, ¿correcto? 40 bueno, y pico. Si vamos a hablar de la pérdida de pelo, empieza más después de los 50. A los 50 años, el 54% de hombres y mujeres tiene pérdida de pelo significativa que necesita ser vista por un especialista en pelo. Y a esos jóvenes que los vemos en la universidad, sobre todo hombres, que ya se le ve las entradas pronunciadas que se le está cayendo el cabello con 20 y pico de años. Por genética, por herencia. Tenemos la caída del pelo puede empezar tan temprano como a los 15, 17 años. Yo he tenido pacientes desde los 16 años con pérdida de pelo significativa. El abuelo no tiene pelo, el papá no tiene pelo, los tíos no tienen pelo y ellos empiezan temprano. En la mujer es generalmente más tardío. Gracias a Dios, y tiene que ver netamente con el trastorno hormonal. Hablemos de las soluciones. Bueno, digamos, después de los 50 llega la menopausia. La pérdida del pelo por la menopausia no es un problema médico per se. Recordemos que los estrógenos en las mujeres están presentes hasta la menopausia. Ahí hay un declive. Entonces las hormonas masculinas de las mujeres empiezan a aumentar y los andrógenos no son tan amigables con el pelo. Los andrógenos son los que tumban el pelo, por eso lo llamamos alopecia androgenética. Entonces muchas mujeres dirán, bueno, pero ¿por qué me está diciendo a mí andros, que en griego significa hombre, porque tengo alopecia androgenética? Porque está heredado. Entonces, ¿qué pasa? Bajan los estrógenos, suben los progestágenos, suben todas las hormonas masculinas y tumban el pelo. Recuerda también una cosa muy importante. Después de los 50 hay una cosa que se llama mudar el pelo por muchas consecuencias. Uno ya deja de comer también, las proteínas se disminuyen, no se comen antioxidantes, empezamos a hacer dietas porque ya no está ese soporte hormonal, entonces se hacen crashing diets. Entonces ahí usted está sugiriendo, mejor dicho, que a partir de los 50 años hay que nutrirse correctamente, comer una cantidad de proteínas adecuadas, tomar antioxidantes, vitaminas, minerales, porque realmente eso ayuda también, ¿verdad? Perfecto, yo creo que usted es de las pocas médicas que he conocido a nivel nacional que tiene tanto interés en la nutrición, y el pelo es muy importante porque si tú comes mal, se te cae el pelo. Exactamente. Doctor, y en el caso de los pacientes que no tengan esta disciplina y esta estructura en el estilo de vida, la ocuparse de las vitaminas, los minerales, las proteínas, de tener una alimentación adecuada, que sea nutritiva, ¿cuáles son las otras soluciones? Debemos estar muy conscientes de no usar ningún mecanismo mecánico que haya una disrupción del pelo, que no produzca pérdida de pelo. Verbigracia, no estemos usando shampoos abrasivos tantas veces. El shampoo no es para usarlo diario. Es mejor usar acondicionadores de buena calidad que van a proteger el pelo. Vamos a manejar con más cuidado lo que comemos. Tratemos de comer la dieta que sea alta en proteínas. Y cuando veamos, hay una cosa muy importante que se llama telogen effluvium, que no debe ser confundido con la pérdida. Una cosa es la pérdida y otra la cosa es mudar el pelo. Las mujeres después de la menopausia no tienen ese soporte estrogénico del pelo, entonces va a permitir que haya una caída más grande. Entonces debemos ser muy cuidadosos con la parte dietética. Y debemos ser muy cuidadosos con el pelo. No vamos a usar un cepillo abrasivo, no vamos a hacer las queratinas que están basadas en formol, no vamos a pasar una plancha caliente. Hay una cantidad de medidas que se pueden tomar en la casa
acudiendo obviamente a un médico, si vemos que ya hay una caída espectacular, más de 100, 200 pelos al día, pues entonces vamos a acudir a un médico, a un especialista en pelo, no es a un médico. El pelo, desgraciadamente, es una gran especialidad que, como todo en la vida, se volvió una subespecialidad de la medicina. Nosotros somos, digamos, esto es una sociedad pequeña, ¿no? En la Sociedad Internacional de Trasplante de Pelo, en el ISHRS, somos 1.100 médicos de todo el mundo. O sea, somos muy pocos los que en realidad hemos estudiado para saber pelo. ¿Y de eso se trata, doctor? No, es para que no se confunda la gente, que esto no es cuestión de ir donde el médico porque me cayó el pelo. Hay que ir a un especialista. Hay que buscar un pelólogo. Así es. Perdón. Gracias, doctor Jorge Gaviria, por estar aquí con nosotros. Realmente es importantísimo este tema porque afecta la parte mental y emocional de quien lo padece.